Mi nombre es Viviana de María. Nos encontramos en la Biblioteca Mauricio López de la Fundación Ecuménica de Cuyo y yo pertenezco al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y trabajo en el área de identidad. Integro el área de identidad junto con otras compañeras y nuestro trabajo tiene que ver con la búsqueda de nietas y nietos en Mendoza. Bueno, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, tiene una historia muy intensa y muy larga aquí en Mendoza. Siempre el Movimiento Ecuménico se ha conformado como querellante en los juicios de lesa humanidad y siempre ha recibido consultas de toda índole. También, por ejemplo, consultas acerca de la identidad y de la búsqueda de los nietos. Con el paso del tiempo se fue especializando y conformando más específicamente un área que trabaja en la parte de identidad. Esto también tiene que ver con todo el proceso que hizo Abuelas de Plaza de Mayo en conformar la Red por la Identidad a partir de 2003. Entonces, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos es un nodo integrante de esa red. El grupo actual con el que estamos trabajando en el área de identidad está conformado por Claudia Domínguez Castro, Adela Fernández y yo. Y bueno, y estamos trabajando juntas y más o menos desde 2018 venimos trabajando juntas específicamente en el área de identidad, recibiendo presentaciones espontáneas y también trabajando en todo lo que es el área de difusión y llevar adelante el mensaje de la búsqueda de abuelas. Nuestro trabajo en el área de identidad consiste más o menos en lo siguiente, tiene varios aspectos. Uno de los aspectos tiene que ver con las presentaciones espontáneas. Las personas que tienen dudas sobre su identidad se acercan al Movimiento Ecuménico, al área, a través de un correo electrónico, puede ser una consulta anónima o directamente muchas veces escriben a la página de Abuelas y desde la página de Abuelas, desde Abuelas en Buenos Aires, van derivando a los diferentes nodos que existen en el país. Para eso estaba la Red por la Identidad, que surge básicamente cuando desde Buenos Aires se intenta, digamos, dejar huellas en diferentes lugares para que la gente pueda acercarse sí, más fácilmente respecto de sus dudas. De hecho, la red está conformada por organismos, por personas, no son solamente instituciones, ¿sí?, que representan a la Red por la Identidad. Bueno, nosotros recibimos las consultas de las presentaciones espontáneas, al mismo tiempo recibimos las denuncias anónimas de personas que tienen algún dato y que saben algo, entonces las enviamos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a la CONADI en Buenos Aires. Y también hacemos toda una cuestión de difusión que tiene que ver con que el mensaje de abuelas, que la búsqueda de abuelas y que el tema de la identidad y de la memoria quede instalado en la comunidad para que sea, digamos, patrimonio de la cultura de un pueblo y que la búsqueda siga en permanente movimiento, ¿no es cierto? Porque sabemos que hasta que el último nieto no aparezca, la búsqueda va a seguir. Las organizaciones con las que nosotros tenemos relación, tenemos vinculación básicamente como hermanos con todos los organismos de la provincia, una relación sumamente estrecha con la Fundación Ecuménica de Cuyo, de hecho estamos juntos, y con la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, con Abuelas, con todo lo que eso significa y con todos los diferentes nodos también tenemos mucha relación. De hecho, en este momento, este nodo, ¿sí?, pertenece a una filial. Es como que la red ha hecho divisiones por filiales y después por nodos. Nosotros pertenecemos a la filial Córdoba, ¿sí?, y siempre tenemos reuniones con todos los representantes de las otras provincias y, por supuesto, con organismos nacionales también. En 2020 iniciamos una campaña que se llama El Arte de Encontrarte.
Esa campaña está dentro del marco de todas las actividades que hacemos durante todos los años. Muchas veces hacemos actividades que tienen que ver con ir a escuelas, transmitir la cuestión del derecho a la identidad, actividades que tengan que ver con la universidad. El año pasado, al abrigo de la pandemia, realmente fue un gran interrogante cuál iba a ser la actividad que íbamos a hacer, y Claudia Domínguez Castro fue quien tuvo la idea de organizar a través del arte, ¿sí?, la campaña El Arte de Encontrarte. Esto estuvo pensado en función de encontrar lenguajes siempre novedosos y amorosos para transmitir a las nuevas generaciones la búsqueda de los nietos. Y como entendemos que es una búsqueda que no tiene una fecha determinada de caducidad, sino, digamos, hasta que aparezca el último nieto, pensamos en esta campaña que se podía hacer en las condiciones pandémicas que estábamos y que podía quedar subido y guardado en el canal de YouTube del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al cual pueden acceder todas las instituciones y se puede replicar en cualquier momento que uno lo desee. Desde el área de identidad del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, siempre estamos pensando en que estas situaciones de búsqueda de identidad acarrean y están enmarcadas en un contexto de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Entonces, encontrar un lenguaje que perdure en el tiempo, que sea amoroso, que permita el acercamiento, que diluya los fantasmas, es algo muy importante para nosotros. El arte condensa todas esas cualidades. No solamente el arte musical, sino también el arte visual. Es por eso que muchos artistas de diferentes áreas se han presentado. Se acercaron y participaron donando generosamente su talento. Así que yo quería nombrarlos para que ustedes sepan a quiénes pueden encontrar y invitarlos al canal de YouTube del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos para que vean el trabajo de los artistas. Hubo integrantes del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, hubo músicos, escritores, titiriteras, docentes, artistas visuales, y los voy a nombrar. Martín Ferreira, Andrea Cicinelli, Jorge Tixeira, Mayra Pésere de la Vega, Estefanía Montenegro, Julia Vera Abraham, Francisco Molina, Los Alfajores de la Pampa Seca, Horacio Reitano, Tres Tristes Tigres, Facundo Mantovani y Pablo Cáceres, Fabricio Amicarelli y Mariano Colombo, Federico y Nicolás Pérez, Leonardo Dolengievich, el profesor Sergio Cancio, Gaby Carli y el elenco de Giraluna Títeres, Luli Bertina. Y acá quiero hacer un señalamiento porque, como les decía, que la campaña perdura en el tiempo. En este momento, la artista plástica Catalina Begne-Hatouf está trabajando en la creación de un mural que está enmarcado también en la campaña El Arte de Encontrarte, y que pronto lo inauguraremos, bueno, no sé cómo se dice, junto con la gente de el Espacio Cultural de Chacras de Coria. Así que, bueno, esa va a ser una cosa muy linda que tenemos por delante. Desde el área de identidad del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, valoramos muy positivamente todos los procesos de recuperación, de restitución de la identidad que se han logrado aquí en Mendoza, y también, por supuesto, valoramos muchísimo todos los trabajos que hacemos todos los organismos en forma conjunta por la vigencia de la memoria, de la verdad y de la justicia. Sabemos que es un camino que es muy intenso, que produce mucho movimiento interior, pero desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, bueno, siempre estamos con los brazos abiertos para acompañar todo el camino que cada una y cada uno, en este caso son todas nietas, ¿no es cierto?, que se han encontrado, cada una de las nietas
ha hecho en su proceso de restitución por la identidad. Lo que se viene por delante, los desafíos que tenemos, siempre tienen mucho que ver con cómo hacer que este mensaje trascienda y perdure a las generaciones, que se transforme en una cuestión profunda y perteneciente a la comunidad en donde vivimos, que sea parte de nuestra identidad como sociedad, que no olvidemos que hay un gran trabajo interno que es de muy largo aliento, es de muy largo aliento, y para eso hace falta que la comunidad y la sociedad esté comprometida y que haya voces que sigan llamando y buscando a cada una de las nietas y nietos que aún faltan. Soy Claudia Domínguez Castro, nieta restituida número 117. Desde Mendoza continuamos la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan. Artistas y amigos nos acompañan en esta búsqueda. Soy Lucila Oliva y puedo decirlo porque sé quién soy. Aún hay nietas y nietos que desconocen su identidad. Entre todos los estamos buscando. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas escribiendo a dudas@abuelas.org.ar y si estás en Mendoza, escribiendo a memendoza@yahoo.com.ar. ¡Te esperamos! Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que he perdido. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada, voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado.
guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.